Estos recortes van a suponer que los spin-offs que deberían estar generándose en la Universidad Española en los próximos años y que son los que de verdad generarían riqueza y competitividad para el futuro del país, simplemente no ocurran. Y que de aquí a unos años las empresas dependan cada vez más del conocimiento generado fuera.